aurtengo perspektibetik aurrera, teknariatik oso gertu dauden pertsonei aintzasten ekitaldi bat, egiten hasiko gara, aintzatezpen honi onera deritzogu. Amigo de Tecnaria, Tecnariaren laguna, Tecnarian's friend. A partir de esta edición de perspectivas, vamos a iniciar pues, una dinámica de reconocimiento a las personas muy cercanas a Tecnaria con un reconocimiento que vamos a denominar amigo de Tecnaria, Tecnaria de Laguna, Tecnaria de Friend. Y en este primer año, este reconocimiento va a ser a una de las personas que se encuentra con nosotros, que es Derek Doyle. Derek Doyle nació en Glasgow en 1951, de padres ingleses. La familia se trasladó a Newcastle upon Tyne, en el noreste de Inglaterra, cuando Derek tenía muy pocos años, y en esa ciudad creció y cursó sus estudios universitarios, graduándose de la Universidad de Newcastle upon Tyne en Filología Inglesa y Literatura, Filosofía y Política en 1973. Y durante esos años conoció a quien hoy es su señora Rosa y la responsable de que él viniera a Bilbao, mejor dicho a Durango, y desde aquel año 1973 vive y trabaja con nosotros. Papel a una hoja. Bueno, le vamos a dar el reconocimiento por parte del presidente de este premio, que va a ser con una lámina interesante. Y termino también, antes de las palabras de Derek, comenzó su andadura en Euskadi en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Deusto como profesor de inglés y lector de literatura inglesa. Y un buen día, hacia el año 1976, uno de sus alumnos le invitó a trabajar en su empresa y pasó unos 4 años viajando por los 5 continentes intentando vender compresores de aire y sierras de cinta para cortar metales. Y gracias a esta labor llegó a conocer agregados comerciales en varias embajadas y decidió que ese iba a ser su camino siempre y cuando saliera la oportunidad. Y en 1980 resultó seleccionado para ocupar el puesto de agregado comercial en el Consulado Británico de Bilbao y hasta hoy, aunque el camino se hizo vicecónsul en 1997 y cónsul en 2005. Cargos que se le permitió y sigue permitiendo conocer el lado humano y la política de la sociedad vasca y forzar unas relaciones de amistad con muchísimas personas, así como el lujo de intentar forjar relaciones comerciales y también de amistad entre el Reino Unido y Euskadi. Y entre sus amigos ni tiene que decir que Tecnaria, una amistad que arrancó hace un montón de años en el antiguo Lavein, hoy Tecnaria. Tiene la palabra. Eguerdion, nire euskara nahiko hurria da, baina ez maten dizut obetuko dudara. Zinez ezkertzen dizuet, aitzatezpen hau. Gainera gure ere manera, eronka beria ere badakar. That's enough of that. Bueno, buenas tardes a todos. Empiezo diciendo de nuevo, eskerrik asko, gracias, thank you.
Cuando Joseba me llamó hace unos días para comunicarme la decisión de Tecnalia, me emocioné mucho. Intentaré controlarme hoy. Este reconocimiento fue totalmente inesperado, pero ni que decir tiene que lo agradezco de todo corazón y me siento muy, pero muy honrado. Soy una persona privilegiada. Si yo soy amigo de Tecnalia, quiere decir que Tecnalia y su gente también son mis amigos. Y me honro decir que tengo grandes amigos y amigas en Tecnalia desde hace muchos años. Mi relación con Tecnalia empezó hace un montón de años, hace 30. Antes, naturalmente, del establecimiento de la entidad. Siempre he sido un poco curioso. Soy curioso también. Y siempre me ha llamado la atención la gente y organizaciones que buscan el conocimiento y la innovación. ¿Por qué? Porque a través de la búsqueda del conocimiento es posible construir puentes de colaboración entre personas y países. Y desde luego, amistades. Y como suele decir Joseba, tengo la frase grabada: convertir conocimiento en producto interior bruto. Aparte de la curiosidad, no hay duda también que el Reino Unido tiene una gran tradición y compromiso con la investigación y desarrollo. Y hace años vi en el País Vasco también este compromiso y pensaba que había un campo de relación para desarrollar y potenciar. Y así empecé a entrar en contacto con los centros de aquel entonces, para conocer sus trabajos, objetivos y posibilidades para colaboración. Gabain, Inasmet, Geica, Fatronic, etcétera, etcétera. ¿Y qué tiempos? Recuerdo un tiempo particular, 1988. Mrs. Thatcher vino a Madrid para inaugurar una exposición que se llamaba Expo CAD-CAM. Hoy en día, hablar de CAD-CAM es normal. Todo el mundo sabe de CAD-CAM, está introducido en las empresas. Pero en aquel entonces, estaba en sus inicios. Ella vino a Madrid, inauguró la exposición, luego fue a Valencia, luego a Barcelona, luego a Pamplona y terminó en Bilbao, coincidiendo con la Feria de Máquina y Herramienta. Y siempre me acuerdo que gracias a Gabain pudimos organizar la exposición en Bilbao. Estuvimos detrás de la Feria de Muestras de aquel entonces. Y al final, el sitio donde mayor éxito cosechó el evento era Bilbao, naturalmente. Hoy trabajamos en muchos campos. Al decir trabajamos, quiere decir que a través del Consulado Británico, United Kingdom Trade and Invest, que ya sabéis, todos los que conocéis el consulado, somos dos. María, que está ahí escondida en la audiencia, y un servidor. Lo que pretendamos es, al trabajar con Tecnalia, facilitar los mejores contactos en el Reino Unido. Pero trabajamos en tantos campos y es privilegio decir que con Tecnalia colaboramos en energía, sobre todo en el tema de offshore wind. Además, tengo un gran amigo en Tecnalia que lleva el tema de offshore wind y descubrí que es un gran bebedor de calimocho. Y eso se descubre con amigos. Trabajamos en nanotecnología, trabajamos en composites, trabajamos en automoción, trabajamos en el espacio, trabajamos en biotecnología, con BioVasc y María. Hemos tenido muchas aventuras en bio. O sea, mundos fascinantes. Y repito, soy una persona privilegiada, porque he llegado a conocer unos magníficos profesionales y personas que transmiten entusiasmo y con las cuales he forjado amistad. Y a través de esa amistad
unir en algunos casos objetivos en común con el Reino Unido. Gracias, Tecnalia, Eskerigasco, y thank you por haber dejado que un día, hace un montón de años, entrara en vuestro mundo. Gracias.